son derivaciones que traemos al derecho penal o a las ciencias criminológicas, que provienen de un marco, de un paradigma de conocimiento mayor que tiene que ver con las ciencias políticas y con la economía, con el modelo y la concepción de sociedad misma. Es decir, no podemos hablar de ninguno de estos términos sino en función de modelos políticos en virtud de los cuales se van estructurando las diferentes sociedades. Si queremos eh, iniciar con la definición de garantismo, podemos manifestar algunas de las características que éste tiene según uno de los principales exponentes del modelo que es Luigi Ferraioli. Él señala que eh, en términos generales aplicado al derecho penal, pero no necesariamente o no exclusivamente al derecho penal, porque también es posible aplicarlo al derecho administrativo sancionador y demás. El sistema garantista se basa en una serie de presupuestos, de axiomas, perdón, que están vinculados con la referencia a, a estos términos que les he expuesto ahí. Eh, estamos hablando del surgimiento de un modelo en donde luego de, mmm, o con el surgimiento mismo del Estado moderno, se concibe que el poder debe ser limitado, que no es posible que se ejerza un poder ilimitado en ninguna sociedad. ¿Y cómo se limita ese poder? A través el modelo rusoniano de división de poderes, y a partir de ese sistema, nacido con la Revolución Francesa, con una serie de postulados para la imposición de cualquier tipo de sanciones, sean penales o sean administrativas. Entonces, a partir de estos diez términos, por ahí me, me falta uno, eh, eh, se estructura el sistema garantista. ¿Qué significa? Que no puede haber pena o cualquier tipo de sanción si no hay delito. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, en las eh, sociedades antiguas, era posible que quien detentaba el poder ejerciera castigos sin necesidad de que existieran delitos por conductas socialmente reprochables, por conductas... Eh, reprochables desde el punto de vista religioso, etcétera. Entonces, se separa el ámbito de la moral, se separa el ámbito de la religión del ámbito propiamente estatal y al Estado le corresponde crear conductas delictivas para poder imponer una pena. Pero, ¿cómo se crean esas conductas delictivas? Únicamente a través de una ley, es decir, a través del ejercicio de la división de poderes en la conformación del estado moderno y esa ley que tiene ciertas características va a surgir únicamente de el poder legislativo encargado de ello. Pero no significa que siempre que haya una ley se pueda crear un delito e imponer una pena, sino que para que esa ley sea legítima es necesario que exista socialmente una necesidad de esa sanción. ¿Por qué? Porque si no, quienes detentan el poder, en este caso legislativo, podrían ponerse de acuerdo, crear delitos, pongamos, eh, por ejemplo, creamos el delito de, eh, de ser feos probablemente yo estaría en la cárcel de, en cadena perpetua, etc., pero no habría ninguna necesidad de la creación de ese, de ese delito. Entonces, surge el principio de que la creación de una conducta delictiva eh, para imponer una pena requiere también una ofensa, un bien, un objeto de valor digno de tutela. Y ahí se habla del bien jurídico tutelado. Estos son los principales elementos de lo que en derecho vamos a llamar el derecho penal de fondo, derecho sustantivo. Y los siguientes son los principales elementos del modelo de lo que se va a llamar el derecho procesal. Bueno, ya hay una pena prevista para un delito que es necesario y que ofende un bien digno de tutela. Pero ¿cómo vamos a imponer esa sanción? Tiene que ser a través de un proceso, un proceso en que se manifieste eh, a través de una acción, es decir, la persona afectada por ese delito interponga la denuncia y se genere una investigación, se establezca la culpabilidad de esa persona a través de un juicio con ciertas garantías y en donde haya una acusación fija en virtud de la cual la persona que va a ser sometida al proceso y luego a la pena pueda defenderse y que no se le esté modificando constantemente como ocurría en la Edad Media. Hay un texto muy, muy hermoso, un poco complicado a veces de, de comprender, eh, la ley de Frank Kafka, en donde eh, el autor eh, señala... Eh, evidentemente dentro de la corriente literaria a la que él se adscribe cómo se aprende a una persona y está esperando un proceso, eh, juicio, finalmente toda su vida pasa en eso, toda su vida es un castigo producto de ese juicio que espera y nunca sabe, o el, la persona que lee nunca sabe de qué se le acusó. Bueno, eso es lo que se pretende con estas garantías básicas que surgen en consecuencia en 1789, fundamentalmente cuando se potencia. Eh, la Revolución Francesa y ya cuando se ha estructurado el modelo del Estado eh, moderno. Bueno, y ahí tenemos la décima. Esa acusación tiene que tener un sustento probatorio, es decir, eh, elementos en los cuales se derive que la persona cometió el hecho delictivo. Y esa prueba tiene que regirse por ciertos parámetros, por ciertos principios y demás. ¿Por qué esto es así? Porque se, aun cuando hay una división de poderes, de lo que se trata es de limitar el sistema de pesos y contrapesos a los diferentes poderes. Usted legislativo puede crear delitos, pero no puede juzgarlos. Usted legislativo puede crear delitos pero tiene que tener un contenido valioso de lo que se está eh, conociendo. Y finalmente usted judicial puede juzgar, pero quien debe ejecutar la sanción va a ser otro, para que haya una especie de control cruzado. Evidentemente, estos 10 axiomas del sistema garantista en la concepción de Luigi Ferrayoli se... Eh, desglosan en una multiplicidad adicional de axiomas, pero eh, para nuestros efectos nos vamos a quedar con ellos, que son la base de un sistema democrático de juzgamiento. Cuando una democracia o cuando un sistema político se estructura como democracia, ¿qué se quiere decir con ello? La democracia es un sistema de medios, no de fines. Es decir, que yo puedo sancionar a una persona para el lado eh, penal siempre y cuando se le siga todo este sistema, todos estos medios para llegar a la sanción. Y en, en el sistema democrático es fundamental aquello de que el fin no justifica los medios. Puede haber una... Ola de delincuencia muy grande, pero eso no justifica que yo me brinque todos estos pasos e imponga sanciones. La democracia siempre es un sistema de medios y estos son los filtros que se utilizan para ello. Ahora bien, ¿qué es, eh, por otra parte? el populismo punitivo o el neopunitivismo. Bueno, eh, cuando estamos ubicados, el sistema de garantías, el sistema de penal liberal, se, eh, revolución francesa en adelante, surge un modelo de Estado, surgen modelos de Estado en virtud de los cuales hay dos concepciones de mundo, quienes consideran que lo que debe regir, eh, con primacía es la equidad, la igualdad, el sistema socialista, y quienes consideran que lo que debe predominar es la libertad. Recordemos, Revolución Francesa, eh, libertad, igualdad y fraternidad. De estos tres principios, una corriente ideológica predomina la equidad, la igualdad, otra corriente, el liberalismo, va a propiciar la libertad por sobre las otras. Se empiezan a construir históricamente eh, diferentes eh, equilibrios históricos. Tenemos, evidentemente no tenemos tiempo de pasar revista histórica a todo ello, pero mencionado muy rápidamente, tenemos entonces eh, grupos de países que abogan por construir sus sociedades a partir de un modelo socialista y grupos de países que abogan por construir sus sociedades a partir de un modelo liberal. Y se mantiene un cierto equilibrio histórico eh, durante muchísimo tiempo que hace que inclusive el, el, quienes privilegian el sistema liberal hagan concesiones sociales. Y es lo que se conoce eh, sobre todo con... El tema del Estado bienestar de los años 70 y, y, de la, y demás. Sí, es un sistema capitalista, es un sistema que busca la libertad, pero que no elimina el papel que debe tener el Estado en una sociedad. ¿Cuál va a ser ese papel? Un papel regulador, un papel. Eh, en donde intente eliminar las desigualdades sociales, un papel en donde aquellos más desfavorecidos traten de ser equilibrados, y eso a través de eh, lo que se conoce como las políticas del Estado de Bienestar, que trasladadas al derecho penal, viene a denominarse el gualfarismo penal. Es decir, una serie de concepciones de lo que debe hacer el Estado en el sistema penal. Como por ejemplo, bueno, vamos a prevenir el delito. No nos interesa únicamente que las personas hayan cometido estos delitos, que tengan estas características, que sean juzgadas así, sino que el Estado debe tener un papel en la prevención. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Generando políticas públicas en materia de educación, generando políticas públicas en materia de seguridad, en materia eh, laboral, etcétera, de tal manera que no haya tanto desequilibrio social que lleve a generar delitos, sobre todo de tipo económico. Eso antes de que haya un delito. Y después, con todo el surgimiento del sistema. Eh, penitenciario progresivo basado en el principio de resocialización es decir no funcionó la prevención con toda la escuela pública, eh, empleo eh, amplio, etcétera la persona comete el delito se le sanciona siguiendo el sistema garantista y una vez que se cumple la sanción nuevamente el estado asume su papel de estado benefactor, ¿Para qué? Para potenciar la resocialización de esta persona. ¿Cómo? Brindándole instrumentos de trabajo, etcétera. Y todo eso se dibuja en el sistema progresivo penitenciario, en donde las personas van a ir pasando una serie de etapas para llegar a vivir en libertad eh, de la misma forma como lo hacían, o mejor, antes de cometer el hecho delictivo. Sin embargo,. Eh, producto de la caída del muro de Berlín en los años, en el 89 aproximadamente, y del derrumbeamiento de los países del bloque soviético, algún autor por ahí, Francis Fukuyama, eh, aludió al fin de la historia. Es decir, que aquel equilibrio inestático entre modelo socialista y capitalista había llegado a su fin según la concepción de él. ¿Por qué? Porque ya no existía el socialismo histórico y había predominado o ganado en su visión de mundo el capitalismo. Eso genera que se potencie toda la visión de lo que en términos generales hemos llamado la política o el modelo neoliberal, en donde lo que se busca es fundamentalmente el, la creación, en virtud del principio de libertad, de la mayor ganancia posible, sin ninguna reglas. Eh, eh, más que las de mercado, que sabemos que van a privilegiar a quienes ya de por sí tienen acceso a los diferentes medios. Y que el papel del Estado se reduzca significativamente para que deje jugar eh, las reglas de mercado. Hay un autor, eh, Lloyd Wakwant, que señala eh, que el puño de hierro del Estado es. Eh, es, digamos, la contracara de la mano invisible del mercado. Recordemos a esa expresión de la mano invisible del mercado, típica del liberalismo y del neoliberalismo, se va a conjugar con el puño de hierro. ¿Por qué? Porque ya el sistema penal se va a poner en función de cumplir las reglas del mercado. Y el Estado, la única función estatal importante es que se le asigna en este modelo, es de eh, hacer cumplir la ley sin eh, este colchón previo y sin el colchón posterior que daba el estado de bienestar. Evidentemente en los países eh, tanto de América Latina como del mundo hay un resurgimiento del conservadurismo político. Hoy vemos en el, en los, en el mapa mundial... Cosas que hace 10 años tal vez no imaginábamos que íbamos a volver a ver, como lo, la explosión de movimientos neonazis eh, y toda esta situación, que hace que eh, finalmente el sistema penal se utilice con criterios electorales. Entonces, aquel agente estatal que, o aquella gente que proponga la mayor dureza posible contra el delincuente va a ser el que va a obtener mayores réditos políticos. Y surge así en el seno de la sociedad norteamericana, especialmente en Nueva York, la teoría de la tolerancia cero, que lamentablemente ha llegado a nuestros países eh, latinoamericanos y centroamericanos, especialmente eh, El Salvador, eh, en, con una crudeza realmente inexplicable. Es decir, el Estado, su única función ya no va a ser prevenir el delito, ya no va a ser tratar al delincuente, sino reprimir y de reprimir de la forma más cruda posible cualquier tipo de delito. En consecuencia, podríamos eh, definir con Garland eh, el neopunitivismo o el eh, populismo punitivo como una visión pragmática. ¿Por qué pragmática? Porque lo que se busca son resultados inmediatos, a corto plazo, electorales, una visión pragmática y simplista de la realidad propia del capitalismo tardío, que es un término sociológico que nos ubica en esto que otros denominan eh, muy, en momento neoliberal eh, extremo que propone soluciones rápidas y de sentido común mediante el uso y la ampliación del sistema penal a problemas sociales complejos, despreocupándose por la coherencia jurídica y exacerbando la cultura del control. Entonces, cuando frente a las políticas eh, neopunitivistas se utilizan criterios racionales, Mire, de la coherencia de los principios, de la derivación axiológica, normativa, etcétera, nada concuerda, nada calza, todo se rompe, pero aún así eh, se adoptan estas políticas porque tienen créditos o réditos electorales. Según eh, Garland, que es uno de los autores que más ha trabajado este tema, algunos de los indicadores del populismo punitivo. Eh, son la, la expansión del sistema penal hacia áreas anteriormente no cubiertas. Eh, y aquí hay que tener muchísimo cuidado a veces con el tema de los discursos. Hasta 1998, por ejemplo, en Costa Rica las personas cometían delitos, se les sancionaba y esa era el único control, iban a la cárcel o, o no. Y ese era el único control social eh, formal que existía. Con la reforma que se hace en, el, en 1998 del Código Procesal Penal, se dice vamos a desjudicializar ciertas áreas para que la gente no vaya tanto a la cárcel. Y eso está bien, digamos el modelo, está bien. Pero ¿qué se hace? Se amplía el espectro de control social. Porque ya no solo vamos a controlar a los que tenemos en la cárcel, sino que va a haber un amplio espectro de la población en libertad que va a estar sujeto a, también a control. ¿A través de qué? De la suspensión del proceso a prueba por cinco años, de vigilancias, de medidas. Entonces se van ampliando las redes de control. Se prioriza el uso de la prisión como sanción. No sé si ustedes vieron recientemente, hace un par de meses, como en un tiempo récord, en nuestra Asamblea Legislativa se aprobó un cambio en la ley eh, de protección del ganado vacuno, se aumentan las penas y hoy es uno de los delitos que tiene una pena altísima de cárcel por desmembrar una vaca. Y. Por comprar ilícita, carne ilícitamente surgida, también hay pena de cárcel. Así que si uno va, yo les decía, si uno va a la carnicería, pida la factura de dónde viene la vaca, porque puede ir a la cárcel por ir a comprar su bistec. Hay una desformalización de garantías. Aquellos principios que teníamos ahí de que hay que. Eh, crear el delito a través de la ley y que solo la ley puede crear delitos, bueno, algunos dicen, mire, pero es que es muy complicado el trámite legislativo, mejor pongamos también por decreto, para que el presidente lo pueda hacer constantemente. Eh, que mire, que hay, eh, se necesita aportar prueba para... Eh, el juicio, no mejor invirtámosle la carga de la prueba y que el imputado demuestre que es inocente, que el imputado demuestre que no lo cometió, que mire que el Estado tiene que defender a la persona, no, que busque ella sus, sus propios medios de defensa, muy propio del sistema liberal. Es decir, se mantiene el nombre de las garantías, pero se vacían de contenido. Esto es lo que se denomina desformalización de garantías se nos reducen los espacios de libertad. Hoy estamos todos frente a una libertad ficticia. Creemos que somos libres de muchísimas cosas y publicamos lo que comemos, publicamos a dónde vamos, tomamos fotos en redes sociales y todos los mismos datos que estamos aportando en nuestras redes sociales los están tomando los grandes consorcios internacionales para decirnos qué comprar, dónde ir, etcétera, y nosotros consideramos que somos Plenamente libres. Hay una película que yo siempre recomiendo que es este eh, bueno en Netflix eh, sobre el uso de, que se han dado a los datos privados a propósito del tema que, que se está conociendo en Costa Rica y cómo se recopilan, nada es privado, creo que se llama. Eh, cómo se recogen todos esos datos para usos ya no solo mercantiles, que ya de por sí es grave, sino políticos, y cómo eso ha cambiado las campañas, por ejemplo, en Estados Unidos eh, y demás. Se delegan y privatizan las tareas de control del delito y de seguridad. En Costa Rica, eh, en, en el apogeo de los eh, gobiernos eh, liberales, de los 80 se dio la polémica por la privatización de las cárceles. Les, y la gente decía: está bien que se dediquen, que, que haya privatización de cárceles, porque además son más bonitas, eh, etc. Pero una privatización de cárcel eh, implica un contrato con el Estado donde el consorcio le exige una ocupación plena. Es decir, si no hay delitos, créelos, porque yo tengo que tener todos estos espacios ocupados. Y no solo eh, porque además se vende la alimentación, se venden una serie de servicios y se necesita que toda la población penitenciaria esté llena. Y también lo que nosotros escuchamos en los 80 y nos dicen todavía, la seguridad es asunto de todos. Antes la seguridad era asunto del Estado, el Estado debía garantizarme mi seguridad, yo estoy pagando impuestos para eso. Ahora nos dicen busque sus mecanismos de vigilancia y demás porque la seguridad es asunto de todos. Un aumento en la sensación de inseguridad y de miedo, eh, las, la mayor, eh, el, el uso político del miedo es fundamental en estos temas. Primero se crea la sensación de miedo en la población y después se le brinden las soluciones que ya previamente se habían acordado. La desinformación de los medios, el delincuente como enemigo, la despersonalización del delincuente. Y una de las formas más eh, efectivas de despersonalizar a alguien es quitarle su humanidad, su ser persona, como llamándolo como animal, chapulín, eh, etcétera, golondrina, etcétera. Yo le quito la humanidad y en consecuencia a un chapulín lo puedo aplastar, a una golondrina la puedo eliminar, ahora hay un más sensibilidad hacia los animales, pero ese es un poco el mecanismo que funciona. Y por supuesto la crisis del ideal resocializador, ya las cárceles no son aquellos, eh, aunque teóricamente se mantiene el sistema progresivo, lo primero que se desmanteló en Costa Rica en los años 90 fue todo el, la, el aparato, digamos, de apoyo a la persona privada de libertad en materia de educación, en materia de salud, en materia de terapias, etcétera. se usa a la víctima con fines eh, vengativos. y le podemos eh, mostrar algunos ejemplos que hemos tenido en el país. ustedes recuerdan, por ejemplo, aquella campaña, recuperemos la paz, en donde salían eh, páginas pagadas por una asociación de víctimas pagadas en medios en grandes medios de comunicación colectiva que no son baratos. Eh, pagadas por asociaciones de víctimas instando a los diputados a que le dieran protección a las víctimas con puñal, puñales ensangrentados etcétera y eso movió muchas de las reformas penales que hemos tenido en costa rica eh, el tema de las penas de prisión que es, eh, a los cuatro años se le podía dar el beneficio a los tres años, perdón, todas esas penas pasaron a tener cuatro años para negarles el beneficio de ejecución condicional a las eh, personas. La cadena perpetua, por ejemplo, el tema del trabajo penitenciario obligatorio, si nosotros hacemos encuestas en redes o, o analizamos la percepción de redes. Eh, que además ya la han analizado diferentes eh, centros como el CIEP y el, el IDESPO de la Universidad de Costa Rica y de la UNA respectivamente, hay una mayoría de la población y una alta mayoría que está dispuesta a que se aplique en Costa Rica la pena de muerte, que se eh, reinstaure la cadena perpetua, etc. Esa desformalización de garantías se va trasladando sutilmente a diferentes campos. Por ejemplo, en la ley de extinción de dominio, que, eh, o el proyecto de ley de extinción de dominio, que todavía sigue discutiéndose, pero que en algún momento era casi inminente su aprobación y no dudo que finalmente termine aprobándose, se dice, mire, es que esto no es derecho penal, se le quita el nombre de derecho penal. Pero el Estado le puede quitar los bienes a cualquiera de ustedes desde hace 10 años si ustedes no demuestran que los adquirieron lícitamente. Bueno, pero... Si yo me voy a las concepciones tradicionales del derecho, el derecho público era eh, tanto administrativo sancionador como penal. Y todo aquello que me quite, eh, implique privación de derechos es en última instancia una pena. Si me está quitando mi propiedad, eso es una pena. Aunque le pongamos derecho eh, administrativo, que en todo caso la Corte Interamericana ha indicado que se rige por las mismas garantías. Entonces, le quitamos el nombre de derecho penal, le ponemos otra etiqueta, ¿para qué? Para que yo sea quien tenga que demostrar que eh, el anillo de mi abuela me lo regaló mi abuela y que no lo conseguí ilícitamente y si no, me lo va a quitar el Estado. Se elimina, por ejemplo, el tema de la cosa juzgada, el principio de inocencia, el derecho de abstención porque esos son principios de derecho penal. Y si le pusimos la etiqueta de derecho administrativo, ya no cuentan, se nos dice. Hay otros temas que se nos venden también como avances sociales, si se busca eh, la adscripción de la sociedad en esa lucha contra el crimen. Por ejemplo, la recién aprobada responsabilidad penal de las personas jurídicas por eh, cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, donde nuevamente se establecen sanciones confiscatorias y se posibilita ahí en, en letra menuda que se puedan cerrar instituciones estatales si no tienen programas de cumplimiento. Entonces, en realidad, queremos eh, sancionar a los evasores fiscales, que es el discurso manifiesto. O si vemos esa letra menuda, menuda que ahora hay que ver cada día con mayor cuidado, lo que estamos buscando es cerrar instituciones de bienestar social, etcétera, de movilidad social, como el mismo Instituto Costarricense de Electricidad, que por su adscripción estatal no pueden tener programas de cumplimiento como los establece la misma ley. Y por supuesto, pues se elimina el principio de culpabilidad. Tenemos la vigilancia constante por parte del Estado. Hoy cada uno de nosotros y de nosotras le exigimos al Estado que nos vigile, le pedimos al Estado que nos ponga un guarda en nuestro barrio, que nos ponga cámaras y con eso le estamos entregando nuestra privacidad a cambio de seguridad, no importa eh, todo lo demás. Eh, vemos, por ejemplo, que es la información reciente, que entonces se nos dice, les vamos a dar seguridad, pero en consecuencia vamos a tener acceso a todos los datos privados que ustedes tengan en diferentes lados. Para luchar, dice que contra la evasión, que es una lucha que hay que hacer en un país efectivamente con índices de desigualdad social cada vez más grandes, se nos dice, vamos a efectuar el secreto, el levantamiento del secreto bancario. Pero el levantamiento del secreto bancario ya se puede hacer, lo puede hacer un juez siempre que se den ciertos requisitos. Porque, ¿Qué es lo que se quiere en realidad y a cargo de quiénes? Todo el tema de desformalización de garantías. En definitiva, se trata de dos modelos de Estado, de dos modelos de sociedad que siempre van a eh, terminar afectando, aunque el discurso manifiesto sea uno, a las clases más desfavorecidas. Les acabo de indicar que Costa Rica desde hace 10 años lo viene marcando el Estado de la Nación, su índice de desigualdad social es cada día mayor, el, marcado por el índice de Gini. Eh, hace 10, 15 años uno iba a Nicaragua por ejemplo, o algunas sociedades eh, latinoamericanas, y observaba ese contraste de bulto, aquellos grandes centros comerciales, aquellos vehículos lujosísimos y aquellas barriadas de tremenda pobreza. Hoy eso ya lo estamos viviendo en Costa Rica, ya vemos claramente los muros que separan el centro comercial del precario que se construye alrededor, eh, vemos vehículos... Eh, de un costo enorme circulando en el país y se nos sigue indicando y seguimos comprando la idea de que con más seguridad, con desformalización de garantías, vamos a combatir eso cuando en realidad lo que estamos haciendo es fomentándolo. ¿Qué se requiere? Se requiere volver a apostar porque el ser humano, en tanto cometa errores, deba ser castigado pero deba ser castigado siguiendo ciertas reglas y que el Estado asuma la función que debe asumir en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Nos decía un profesor hace muchos años en, en clase que cuando uno tiene... Eh, en la casa, una persona con alguna discapacidad cognitiva, que antes denominábamos coloquialmente como el loquito, uno es en la familia el responsable de esa locura y hay que ver toda la construcción familiar que generó o degeneró en esa locura, de la misma manera como el enfermo también es responsabilidad de la familia. Ocurre igual en las sociedades. Somos responsables de la delincuencia que tenemos y tenemos que verificar en dónde es que están esos focos eh, que nos marcan la obligación de hacer cambios sociales. Eso era en términos generales lo que les quería eh, transmitir y quedo a su disposición si quieren hacer algún comentario, pregunta o demás. Muchas gracias. Buenos días, doña Rosa. un gusto y felicitarla. También decir que usted es profesora de la maestría en criminología de la, de la universidad. Para nosotros es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo analiza usted tal vez un comentario, una pregunta, los fake news a raíz de toda esta cuestión del neopunitivismo y cómo lo vimos mucho en la reciente campaña electoral pasada, ¿verdad? Cómo se utilizaron las redes sociales publicando noticias falsas para inducir de un lado al otro lado al el electorado, ¿verdad? Esta nueva tendencia para mí como un quinto poder de la república, ¿verdad? Que ahora son las redes sociales. Es una primera pregunta comentario. Segundo, ese distanciamiento histórico que hubo entre Estado y Iglesia, pero ahora lo vemos más cerca. qué, qué podemos hacer los ciudadanos realmente? Porque entiendo que digamos Gana un partido neopentecostal, las elecciones en Costa Rica, etcétera. Obviamente, ellos vienen con una ideología comprometida de imposición de sus creencias hacia el resto de, de un sector de la población, ¿verdad? Que tal vez creemos en la libertad. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Está bien, los recursos jurisdiccionales, etcétera, pero estamos entre esa disyuntiva y creo que la campaña electoral próxima que viene va a ser más fuerte el tema de ese acercamiento entre Estado y religión. Entonces, muchas gracias. Sí, efectivamente, en el tema de las noticias falsas, bueno, es el uso de esos datos que estamos proporcionando. Primero nos miden nuestras tendencias, nuestros gustos, nuestros miedos, a qué le damos like o a qué le damos me enoja, etc. Y una vez que tienen completo el panorama, dice, bueno, esta reacción la vamos a explotar de esta manera. Entonces, a la gente le enoja mucho tal tema, creamos la noticia falsa relacionada con ese tema. Hay un político que asume eh, el ser salvador de esa tendencia y por ahí se van moviendo los diferentes caminos y opciones políticas. Y eso ex explica mucho del resurgimiento de los movimientos de ultraderecha en Europa mismo, que creíamos que era la, la cuna de la cultura y que estaban curados contra sus propios errores, y por supuesto en nuestros países. Tanto en ese tema como en el tema de la separación de moral y, y Estado, la solución pasa también por asumir nuestra propia responsabilidad en una educación permanente. Somos eh, universitarios, universitarias y tenemos una responsabilidad social que devolver a la sociedad, valga la redundancia, que nos posibilitó estudiar. Es un camino a largo plazo, es un camino sin resultados inmediatos, ciertamente, pero nos corresponde ejercerlo. La alfabetización primaria, el irnos, eh, y alfabetización primaria no solo el ABC y demás, sino en valores democráticos, en estructuras de eh, pensamiento jurídico, de pensamiento político básico, eso nos corresponde a nosotros ser multiplicadores en las diferentes comunidades, alertar sobre los peligros de asumir diferentes orientaciones de cualquier naturaleza religiosa, no nos interesa una u otra, pero hay una pluralidad de manifestaciones religiosas y hay que respetarla, como también hay que respetar el no tener ninguna eh, opción religiosa, porque de eso se trata la diversidad humana, de que todos convivamos con un piso que es la democracia como potenciado, potenciadora de ideales. Buenos días, profesora. Muchísimas gracias. Eh, Rodrigo Campos, de Ciencias Criminológicas. Eh, he estado observando cómo en, en la producción legislativa de los últimos años tenemos eh, reformas penales. Eh, en promedio de dos por año, eh, un ritmo que en materia electoral o educativa nos tendría eh, a la punta en muchísimos otros ámbitos, pero no hemos decidido eh, eh, como país, desde la Asamblea, ir creando más castigos y más privación de libertad para casi todo, casi todas las leyes tienen uno o dos delitos ahí metidos, no importa de qué se trate la ley. Solo fal falta que la donación de un terreno se vuelva también mm. penada con cárcel por algún motivo. Eh, yo quisiera saber, y hace días eh, le comentaba a Sandra las, las ganas de hacer esta pregunta, eh, si podemos identificar cuáles son los sectores ideológicos que más impulsan y más promueven esta, esta eh, desregulación de nuestras garantías, este, este populismo punitivo exacerbado, y, y quizás si le pudiésemos, eh, por lo menos llegar a, a lo más fino que se pueda, se, señalando dónde están esas, esas mentes que impulsan este tipo de cosas, porque cuando uno lee los expedientes legislativos se encuentra que ante las comisiones... Van generalmente como las mismas personas a exponer los mismos argumentos. Eh, y casi todo es que esto hay que aprobarlo porque sí, porque urge, porque es necesario y hay que castigar. Y, y hay páginas y páginas de expediente legislativo en donde la pena de privación de, de libertad se justifica porque sí. Y eso de momento pues eh, eh, no nos da como, como mucho, mucho bienestar, ¿verdad? Porque eh, todo lo que usted ya ha señalado gracias el, digamos la ruptura del bloque sovió, soviético en el 89 y la caída del muro etcétera ese mundo unipolar del que se habló en un determinado momento también eliminó las barreras o las fronteras ideológicas dentro de los mismos partidos. Hoy nuestros partidos políticos no solo en Costa Rica, sino en el mundo son maquinarias electorales sin ideología y por eso es tan fácil que hoy me presento con uno y mañana con el otro, etcétera. Entonces, por eso creo que no es tan fácil identificar los propulsores porque no hay una ideología de base, sino el uso eh, electoral, eh, el uso en el más puro sentido utilitario del derecho penal, que me da réditos electorales. Yo mido qué es lo que quiere la gente, eso le ofrezco. Quieren pena de muerte, mire, yo la tengo. Quieren pena eh, y eh, se les ofrece eso porque no hay una base ideológica, ni siquiera a partir de lo mínimo que debería ser eh, el acuerdo nuestro constitucional que está ahí. Más bien se nos ofrece salirnos de la Corte Interamericana. Si hay que reformar la Constitución, la reformamos, etcétera. Entonces no es tan fácil precisamente por el, el utilitarismo que se encuentra eh, debajo. Utilitarismo que también ha impregnado los sistemas de control, porque uno dice, bueno, si esto sigue así, pero los sistemas de control, por ejemplo, constitucional, son rígidos, son eficientes, eh, las leyes se eliminan, se lleva, pero ya tampoco eso, si contamos cuántas acciones de inconstitucionalidad eh, prosperan, son mínimas, a pesar de que han sido enorme los datos de los asuntos que llegan a la sala. Entonces, también los controles, también cooptados a esos sistemas por eh, esta ideología han sido, eh, digamos, nulos. Que, eh, y, y tampoco la izquierda porque también los movimientos eh, de la nueva izquierda propugnan por el uso del derecho penal. Entonces, derecho penal contra los acosadores. Y si podemos ponerle 50 años, 50 años, no importa la intensidad. Y está bien, hay conductas que hay que castigar, pero la proporcionalidad. Pero ciertos eh, principios que hemos visto, la dosimetría penal, etc. Entonces, ni siquiera desde el movimiento que se supone que tendría que ser la contrafuerza, que es la izquierda, se llega a un punto de equilibrio. El derecho penal ha sido utilizado como punta de lanza para objetivos corporativos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Buenos días, profesora. ¿Cómo le va? Buenos días, Gustavo muy bien. Cabezas de la cátedra de sociología. Tal vez quisiera consultarle, desde el punto de vista del poder judicial, eh, los operadores eh, jurídicos son conservadores algunos de ellos y ellos más bien alientan ese neopunitivismo. Si bajáramos a los cuerpos policiales, y específicamente los cuerpos policiales del eh, Poder Judicial, a veces ese conservadurismo va todavía más allá. Eh, hablando, bueno, hay un trabajo de investigación en el que pude participar, en el que entrevistamos a, a muchos de estos operadores jurídicos y ellos estaban... Claros en que por color de piel, por acentos y por nacionalidad eh, es, eran elementos que intervenían en su juicio, eh, y aprovechando ese neopunitivismo, pues terminaban dando condenas mucho más altas a estos individuos por iguales delitos, ¿verdad? Eh, entonces la pregunta es, ¿cuánto de ese neopunitivismo ha, o está presente dentro del Poder Judicial? Eh, y si nosotros como ciudadanos podemos pensar en un Poder Judicial más garantista o más neopunitivista. Sí, yo coincido con, con su diagnóstico. Eh. En, en cuanto al tema del conservadurismo de las ciencias jurídicas en general, en, en el caso de la Universidad de Costa Rica siempre lo vemos desde la misma ubicación de los edificios, por ejemplo. Derecho, que pertenece a ciencias sociales o debería pertenecer, siempre estuvo fuera, no solo de la estructura administrativa, sino de, de los edificios. Era un mundo aparte, sigue siendo un mundo aparte. Y en el caso de las universidades privadas, pues evidentemente se eh, costean a partir del modelo meramente eh, de lucro y demás. Yo tengo, bueno, mi apuesta, mi única y, y desesperada apuesta es por el tema de la educación. Y además de trabajar a nivel universitario, me desempeño en el sistema judicial. Y estoy absolutamente convencida que lo peor que le puede pasar a un ser humano en este momento es caer en el sistema judicial, sobre todo penal, en cualquier ámbito, pero sobre todo penal. Eh, desafortunadamente por lo que uno escucha en pasillos de los propios pares, eh, por la formación, etc. La formación eh, jurídica en Costa Rica, además de conservadora, es pésima. Todavía, si tuviéramos algún nivel de exigencia, eh, podríamos decir, bueno, está bien tener la opción conservadora tomándola como opción ideológica, que es una de las posibles y siendo coherente con toda la estructura. Pero ni siquiera se tiene conciencia de que se es conservador o no, o de cuál es la estructura jerárquica de las normas, o cuáles son las reglas constitucionales o internacionales. Simplemente se actúa muchas veces al impulso de los medios y de la presión social. Y eso es muy peligroso. Y no se tienen las bases jurídicas para cuestionarse a uno mismo en lo que se está haciendo y el impacto que eso tiene en el país y en el modelo político del país. ¿Qué queda? Queda fortalecer la educación. Eh, jurídica a todo nivel, por eso yo siempre insisto: mire, tenemos una gran responsabilidad de olvidarnos de las aulas, de olvidarnos e irnos a meter en los barrios, a dar charlas allá donde está la gente sobre democracia, sobre eh, de garantías, sobre empezar a hacer eso voluntaria, gratuitamente, en nuestras posibilidades de tiempo, una alfabetización popular en. Materia de derechos humanos y de respeto de garantías. Eh, junto con eso, por supuesto, elevar todos los mecanismos posibles de impacto de las universidades estatales, sobre todo que tienen muy clara su visión de sociedad y demás. Pero es el único camino que se me ocurre. Buenas, doña Rosaura. Este, bueno, un gusto conocerla. Como le dije ya físicamente, porque nos habíamos conocido en redes anteriormente, pero eh, a mí me preocupa mucho, digamos, el rol de los medios en esta escena, digamos. Eh, mucho de la realidad de que la gente percibe de lo que pasa en el país. Está mediada por los medios de comunicación. Son los que le cuentan a alguien que nunca ha ido a la zona sur cómo es Palmar Norte o cómo es Ciudad Neily o, o cómo es La Cruz de Guanacaste, no sé. Este, y esa visión este, parece estar bastante distorsionada. Eh, y eso genera que la gente más fácilmente caiga en estas, eh, digamos, eh, estos discursos punitivistas y demás. Ya lo vimos incluso. Eh, lo, cómo los discursos, digamos, alimentados por los medios de comunicación y por grandes varones de la comunicación, eh, lograron el triunfo de Trump en Estados Unidos o, de, o, el, o el triunfo del Brexit y de tener un Boris Johnson ahora de primer ministro de Inglaterra. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejar algo tan difícil eh, y cómo? ¿Qué podemos hacer cuando la construcción de la realidad está tan distorsionada por medios bastante terribles como los tenemos acá, el CR hoy a diario, el Mundo CR, el Observador? O sea, hay decenas de medios que, que realmente su trabajo preocupa bastante. Y que no manifiestan la ideología de la que, a la que sirven, ¿verdad? De que se presentan como neutros, como asépticos, cuando en realidad están eh, transmitiendo una visión mediatizada de la sociedad interesada en la defensa de sus propios intereses. Hay áreas efectivamente, eh, bueno, Uxley y. y eh, Orwell, eh, en aquellas antiutopías, establecían eh, que el control de la sociedad en uno de los lados se iba a dar por el dominio estatal y en el otro por el tema de la desregulación absoluta. Eh, ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos inmersos en un mar de información que es imposible, primero, discernir abarcarla toda y segundo discernir cuál es eh, la que es cierta y cuál eh, no. Hay, ne hay necesidad de que el Estado asuma su papel regulador en estos temas, como también en el tema económico de evasión fiscal, pero lo que se nos dan son eh, pinceladas, además... Eh, digamos mal planteadas desde el punto de vista garan de garantías, pero este neopunitivismo no lo vemos en más derecho penal contra la evasión fiscal, eso no lo vemos, más derecho penal contra el abuso de medios, por ejemplo, y cuando se intenta tocar o regular el tema de medios saltan las grandes corporaciones nacionales e internacionales se está violando la libertad de prensa, etcétera. No, hay ahí la libertad de prensa, hay que ejercerla, hay que potencializarla, pero como todo derecho humano no es absoluto, está sujeto a limitaciones y una de esas limitaciones es el servir a la verdad, el no distorsionar, el no lesionar el honor y demás. Entonces, estas dos grandes áreas, la económica, la evasión fiscal, la de la regulación de medios, eh, son prácticamente imposibles de abarcar a través del derecho penal, que además se, se vende como algo que debe llegar a todas las áreas sociales, menos a esas. Y sí, eh, desde tal vez otras posibilidades que no tengan que ver con el derecho penal. Tratar de que el Estado adopte un papel más activo en la fiscalización, en el control, en el, en el equilibrio de la información que se le esté dando a las personas a través de medios alternativos, etc. Eh, bueno, agradecer a... A doña Rosaura por la intervención y también aprovechar para hacer una exhortación, porque atendiendo un poco lo que usted decía de que como sociedad somos responsables de la delincuencia que producimos, como universidad somos responsables por los estudiantes que producimos. El estudiantado llega a nosotros buscando soluciones, buscando eh, fuentes de conocimiento, de formación, y por ejemplo, la UNED tiene un programa de estudiantes privados de libertad que no es atendido como corresponde. Y nosotros, como Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, debiéramos de apostar por hacer una diferencia. Nos encontramos inmersos, todos y todas, en una estructura institucional, que apuesta por una oferta, pero que no se atiende correctamente. Y de alguna manera, nosotros somos, la única, de alguna manera no, nosotros somos la única universidad pública que atendemos a esa población a nivel universitario. Entonces, tal vez hacer un llamado, porque las personas siempre le dicen, bueno, bueno, pero es que desde mi posición, ¿qué voy a hacer? Bueno, incidamos directamente en nuestro metro cuadrado inmediato. Mm -hmm. Ahí es donde nosotros empezamos, porque entonces mi metro cuadrado se va a juntar con el de Pamela, se va a juntar con el de Sebastián, y cuando nos demos cuenta tenemos varios metros cuadrados de estar incidiendo positivamente. Eh, agradecerle a la participación, la disertación, el llamado a la conciencia y a la reflexión. Eh, muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá presentes y quienes nos siguieron por la transmisión. Buenos días, gracias.